Bueno, estábamos viendo cómo ya Panamá está listo para celebrar el carnaval, un país en fiesta 2017. Con nosotros está Gustavo Hin, ministro del Turismo de Panamá. Bienvenido, señor ministro. Gracias por la entrevista. Saludos a todos. ¿Cómo está actualmente la ocupación en Panamá? Actualmente, ¿cuántos turistas esperan ustedes recibir a propósito del inicio de estas fiestas de carnavales? Bueno, realmente para esta fiesta recibimos alrededor de 30.000 turistas que vienen para el carnaval, pero nuestra expectativa para este año está en los 50.000 turistas que ingresen a nuestro país en estos 5 días de fiesta. 5 días intensos, señor ministro. Totalmente intensos, donde no solamente es una ciudad, sino todo el país, Panamá, entra en una fiesta que es la fiesta más emblemática que tenemos los panameños, donde todos ahorran por casi todo el año para disfrutar de estos días, donde hay diferentes opciones de carnavales en Panamá. Tenemos más de 60 diferentes opciones en el país, donde usted puede disfrutar de un carnaval con mucha historia, cultura, folclore, como también un carnaval más cosmopolita, como es de la ciudad, donde tenemos un estilo calle 8, y a su vez también hay carnavales de playa, como es el área de Bocas del Toro o cualquier otra parte de nuestras costas. ¿De qué forma contribuye estas celebraciones del carnaval a impulsar el turismo y en qué áreas específicamente? Bueno, realmente hay un circulante de más de 327 millones de dólares, lo que mueve la economía en 5 días. Es un ingreso importante para áreas del interior de la República, donde está el carnaval más tradicional y cultural. Obviamente esta oferta permea en toda la economía de nuestro país y llega a una ocupación hotelera del 100%. A veces no hay dónde hospedarse en el área del interior de nuestro país. ¿Qué actividades están programadas actualmente, señor ministro? Se habla del cierre de la cinta costera y también de actividades que llegan, por ejemplo, artistas nacionales e internacionales que van a estar a lo largo de todos estos días. Sí, el país se paraliza y se cierran muchas calles en toda la República. Hay carnavales de frontera a frontera, pero uno de los carnavales más grandes es el de la ciudad, donde acopiamos casi 800.000 personas que transcurren estos 5 días, donde cerramos una de las vías más importantes y donde hay 3 tarimas imponentes donde se presentan artistas de diferentes géneros, como son la salsa, nuestra música típica, y también música reggaetón, que está muy de moda en toda la región, donde se presentan estos artistas. Y en el día tenemos actividades como son los desfiles, donde hay unas reinas que son muy lindas y participan de estos desfiles con sus carros alegóricos. También hay actividades para los niños. Y muy importante, algo que es una de las cosas más populares en el carnaval, que son lo que llamamos aquí las mojaderas, donde se tira agua dulce en estas fiestas y la gente disfruta de estas fiestas donde todo el mundo la pasa muy bien con este calor que tenemos, estamos en pleno verano aquí en Panamá. Háblenos también de cómo está la seguridad y cómo impacta o beneficia al comercio en Panamá las fiestas de carnaval. Bueno, en Panamá, en la ciudad, la verdad que impacta mucho porque todos los panameños se preparan, compran desde zapatillas, chores, bloqueadores solares, gorros, comida, y realmente todo lo que es gastronomía en el interior hacen mucho negocio. También lo que son los hoteles están a full capacidad. Definitivamente esto es una actividad que sí logra que todo el comercio en general le vaya muy bien. En la ciudad capital también hay otra oferta diferente, donde la gente que está más tranquila puede recibir hospedaje en hoteles de todas las categorías. Tenemos las principales marcas del mundo en la ciudad, con hoteles de diferentes partes, y donde ofrece definitivamente una atención muy, muy buena. Nos hablaba del calor y las temperaturas en estos momentos en Panamá, bastante altas. ¿Qué recomendaciones le da el Ministerio del Turismo también a los visitantes y a los propios, a los panameños que van a asistir a estas fiestas de carnaval? Bueno, nosotros vemos, esto no es solamente un tema de la Autoridad de Turismo de Panamá, sino aquí convergen la Fuerza de Tarea Conjunta, donde hay muchísima seguridad. Tenemos un dispositivo de más de 25.000 unidades que están a nivel nacional,
trabajando en conjunto con SINAPROC, que es la entidad que se encarga de velar por la seguridad de las personas, también en el Ministerio de Salud, donde hay ya instrucciones claras. Primero que todo, en los lugares donde se celebra el carnaval es prohibido fumar, no se puede fumar tabaco, no se puede fumar cigarrillo. Se les recomienda el uso de bloqueadores solares, de obviamente no pueden manejar en estado de embriaguez, está prohibido eso. Y bueno, los menores de 3 años no pueden participar en estas fiestas de día, que son los culecos, y tampoco mujeres que estén en estado de gravidez. Esas son las restricciones que tenemos. Hay un operativo muy fuerte de supervisión por parte de nuestras instancias de seguridad, lo cual garantiza que estos eventos en la ciudad, ya tienen más de 3 años que estamos haciendo, y con un flujo de más de 800.000 personas, no tenemos una novedad que lamentar. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a ustedes, que la pasen bien. Los esperamos en Panamá. Bueno, despedimos al ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Hin, que estuvo conversando con nosotros. Como vemos, las autoridades han reiterado no combinar alcohol con manejo, utilizar un conductor designado, también es otra recomendación, mantenerse hidratado por el calor de la temporada. Y ante la celebración de las fiestas de carnaval en Panamá, las autoridades de salud han decretado una alerta verde que se inicia hoy y se extenderá hasta el 1 de marzo. Así que los centros hospitalarios estarán las 24 horas para atender emergencias que surjan durante las fiestas. Con esta información de los carnavales de Panamá, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.